Bienvenidos a mi canal. De trucos y tips sencillos, versión Halloween. Hoy les traigo dos trucos para Halloween para decorar tu casa de una manera diferente. Antes de nada, si eres uno de los participantes del sorteo, me gustaría que te quedaras hasta el final del vídeo si eres uno de los ganadores. Así que sin más espera, ¡vamos allá! Necesitaremos lana naranja y la enrollaremos entre los dedos de esta manera. Daremos muchas vueltas. Cortaremos un trozo pequeño de lana, lo meteremos y lo ataremos. Ahora vamos a juntar los dos lados de la lana para que quede como una bolita. Cortaremos un trozo de limpiapipas color verde. Lo meteremos por donde hemos atado la lana. Y primero lo doblaremos, luego le daremos vueltas sobre sí mismo y para terminar haciendo como una curva. Quedará como un rabito, así que seguro que te has imaginado que es como una calabacita. De esta forma haremos varias. Las ataremos con una cuerda y quedará como una guirnalda. Para decorar tu casa este Halloween, ¿qué te parece? Utilizaremos arcilla secado al aire, la amasaremos un poco para que se ablande. Estiraremos hasta que quede bien, pero bien estirada. En un vaso pondremos una bola de poliestireno. Y la arcilla que está estirada la colocaremos encima.
haremos unos pliegues en la arcilla de esta manera. Con un bastoncillo mojado quitaremos las imperfecciones de toda la arcilla. Y con una pajita haremos dos huecos y una boca. Sí, seguro que te has imaginado que lo que es un fantasma. Lo dejaremos secar 2 días o más. Cuando ya esté seco, lo utilizaremos con una vela, el fantasma lo pondremos encima y quedará reflejado los ojos y la boca. Seguro que a tus amigos les encantará. Ahora sí, doble de tambores, la ganadora del sorteo es Irenema, ese es su Instagram. Muchas felicidades, me pondré en contacto contigo. Y para despedirme, decirte no te olvides de darme un me gusta, suscribirte a mi canal si eres nuevo y no te olvides, muy importante, darle a la campanita para recibir notificaciones cuando subo un vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y que paséis un feliz Halloween.